tema se llama Recuperando el Espíritu de Servicio. Si algo Dios va a hacer en este último tiempo, es que va a levantar un ejército que va a llevar este evangelio hasta el último rincón, hablando de este país, pero también podemos hablar del mundo entero. Y créame que es un espíritu que puede llegar sobre el corazón de alguien en cuanto a la determinación de servir a Dios. Cuando les hablo de que debemos recuperar este espíritu, es porque hay un gran problema en la sociedad, y es que nadie quiere hacer nada por otro. Todo el mundo quiere lo suyo propio. Es algo que fue profetizado. Mismo mi Señor Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo puedo colocar el servicio también. Es parte del amor. Por eso hoy quiero hablarles un momento acerca de lo importante que es recuperar, retomar, que la iglesia vuelva a su posición y a su llamado. Las iglesias no fue el propósito de Dios establecer para que se quedaran encerradas en templos, en locales, y que solamente estuviéramos un grupo de personas de alguna manera con algunas mismas características. Déjeme decirle, la iglesia de Jesús es portadora de vida, de esperanzas. Jesús dijo que la iglesia era la sal de la tierra y la luz del mundo. Y Él dijo, si la iglesia pierde su sabor, o si la sal pierde su sazón, para nada sirve. Para nada sirve. Y si una luz no alumbra en la oscuridad, entonces tampoco de nada vale. Yo quiero decirles que el servicio a Dios es una de las manifestaciones más poderosas que el cielo puede traer a la tierra. Y quiero, con la ayuda del Espíritu Santo hoy, lograr recuperar, recapturar ese espíritu de servicio que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Cuando Él dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Siempre leemos este texto bíblico y pensamos que el espíritu que Él va a derramar es para que brinquemos, temblemos, lloremos y caigamos al piso. Pero déjeme decirle que si Él dice que va a derramar su espíritu sobre nosotros, está diciendo, voy a poner la esencia de lo que yo soy en ellos también. Y ellos que son carne podrán manifestar lo que yo soy. El ejemplo más grande de servicio que tenemos es el de mi Jesús. Jesús, todo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, lo describe a Él como el siervo de Dios. O el servidor de Dios. Así lo describe Lucas en todo el relato del Evangelio según San Lucas. Entonces, lo que quiero hoy decirles es que Dios va a derramar un espíritu de servicio en su iglesia para que podamos hacer su obra y para que podamos cumplir su voluntad. Si no hay esto de querer servir a otro, nunca podremos influenciar con el evangelio a nadie. Necesitamos un espíritu de servicio, porque Él nos envió a llevar este mensaje. Nos llevó a sanar a los enfermos, nos llevó a libertar a los que están oprimidos por el diablo. Y esto en algún punto es un acto de servicio. Si de algo usted tiene que ser liberado, es del egoísmo, de la vida individual, del pensar solamente en usted y nunca dar un espacio para que usted piense en los demás. Dios entonces va a derramar su espíritu y va a derramar un espíritu de servicio en su iglesia para que podamos hacer su obra y para que podamos cumplir su voluntad. ¿Se acuerdan que Jesús en un punto le dijo, estuve en la cárcel y no me visitaron?
Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve sed y no me diste de beber. Y Jesús también dice, y estuve desnudo y no me cubriste. Entonces, si hay un interés poderosísimo en mi Señor Jesús en levantar en la iglesia un espíritu alto de servicio, de entrega y de ayuda y de amor por otros, entonces Jesús, relatando de que estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve hambre, no me diste de comer, y Él dice que ustedes preguntarán: Señor, ¿cuándo estuviste que nunca te vimos? Jesús responde y dice: pues por cuanto no se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. La iglesia tiene que recapturar y la iglesia tiene que recuperar este espíritu de entrega y de servicio, que es lo único que va a garantizar un gran avivamiento sobre la nación. Y es lo que va a garantizar una verdadera revolución espiritual y un verdadero movimiento de Dios a través del servicio. Dice mi Biblia en Ageo capítulo 1 verso 9. Vaya conmigo al libro de Ageo, por favor. Porque Dios siempre ha querido traer un movimiento del cielo hacia nosotros. Dice el libro de Ageo, búsquelo conmigo. Lo podemos leer desde el versículo 1 para que lo entienda mejor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadrat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese algo. Dios levanta a un hombre para que hable de parte de Él, para que le diga a un pueblo, o para que le diga a un gobernador, o para que le diga a un líder de una nación, y para que le diga a un sacerdote: ustedes dicen que no ha llegado el tiempo de edificar mi casa. En otras palabras, de hacerme un servicio a mí. Siempre el servicio a Dios es retrasado, es pospuesto por gente que tiene como prioridad otros intereses, que tiene como prioridad primero acomodarse en una posición o acomodarse en unos asuntos personales. Y siempre la gente dice: bueno, Dios me va a esperar que yo me decida a servirle, que yo me decida a predicar su palabra, que yo me decida a seguir su camino. Y Dios dice: la gente está diciendo, aún no es el tiempo de que yo le sirva a Dios. Vienes a una iglesia, pero no te comprometes con el servicio a Él. Oyes la palabra y dices: bueno, el año que viene sí voy a servirle a Dios. El año que viene sí me pongo las pilas, me pongo los patines, me pongo la franela del Evangelio Cambia y salgo. Pero todavía no. El asunto de recuperar un espíritu de servicio es tomar una decisión y decir: voy a servir a Dios desde este momento. Dios le está haciendo un reclamo al pueblo y le dice: ustedes dicen que no llegó el tiempo de edificar mi casa, o sea, de hacer mi voluntad, de cumplir mi deseo. Es el tiempo para ustedes, pero para mí no. ¿Sabe el gran problema que hay en la iglesia, hablando de manera general? El poco compromiso que la gente tiene con Dios. La gente tiene compromiso con su agenda personal. La gente tiene compromiso con sus proyectos de vida. La gente tiene compromiso con todo lo que hay a su alrededor. Pero entonces quiere que Dios se comprometa con ellos en todo, cuando ellos no quieren comprometerse con Dios.
Por eso es que estamos viendo un cambio. Estamos viendo que la gente se está anexando al evangelio, cambia. Es por eso que no podemos perder tiempo. Si alguien ayer se convirtió a Jesús y hoy quiere pertenecer al evangelio, cambia, bienvenido. No lo vamos a sentar tantos meses que a ver cómo, si me parece o no me parece. ¿Sabe por qué? Porque los que están hace muchos años en una iglesia, sentados en templos, sentados en bancas, sentados en sillas, todavía están pensando si se deciden o no se deciden servirle a Dios. Y créame, la maldad en la calle está todos los días: muertos, atracos, robos. Y lo único que puede ponerle un freno a la violencia se llama el Espíritu Santo de Dios. Lo único que puede libertar a un adicto se llama el Espíritu Santo de Dios. Lo único que puede cambiar la vida de alguien de adentro hacia afuera se llama el Espíritu Santo de Dios. Ahora somos portadores de esta verdad. Mi pregunta es, ¿te vas a quedar toda la vida pensando que cuándo llegará el tiempo? Te advierto algo, tal vez cuando te decida servirle a Dios, ya sea tarde para ti. Por esto del evangelio cambia. Es un movimiento acelerado del Espíritu Santo. Es un movimiento que no puede ser detenido por el hombre. No puede ser encapsulado en un montón de normas y cosas que el hombre quiere inventar. El evangelio cambia es un movimiento para la calle. No es para la iglesia. Es para la calle. Para llevar a Jesús a la calle. Ya que ellos no quieren venir a la iglesia, nosotros se las llevamos a sus casas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo. Yo pregunto, ¿cuándo te vas a decidir a servirle a Dios? ¿Cuándo te vas a decidir? Y créame, el argumento más barato de Satanás es decirte: tú no estás listo. Tú no estás listo porque tú todavía tienes debilidades. Tú todavía fallas. Tú todavía cometes errores. Te digo algo, si hoy te decides servirle a Dios, vas a tener una garantía de que vas a superar ese error que estás cometiendo. Vas a vencer esa debilidad. Pero déjeme decirte que tienes que ponerte en las manos de Dios. Dios no usa gente perfecta, pero perfecciona a los que Él usa. Si yo los agarro aquí a ustedes y les digo, bueno, vamos a darle cursos de santurrones y voy a convertirlos en un montón de santurrones todos, créame que se me va esta vida y la parte de la que voy a estar en la eternidad con Cristo, y no terminaría de preparar a nadie, porque el único que puede preparar se llama el Espíritu Santo, porque Él comenzó la obra en ti, Él mismo la va a perfeccionar. Pero tenemos que romper esos esquemas. Y usted tiene que romper la limitación de pensar que no ha llegado el tiempo. Dios puede usar a un niño, pero Dios puede usar a un anciano también. Nunca es tarde para Dios. Nunca es tarde para Dios. Dios puede usar a cualquiera que se pone en sus manos. Dios puede usar a cualquiera que tiene un corazón voluntario para servirle a Él. Pero hay una iglesia que está muy pasiva, que dice: no ha llegado el tiempo. Estamos celebrando aquí nuestras cosas, haciendo nuestra agenda, cumpliendo nuestros caprichos. Yo pregunto, ¿qué más tienen que ver ellos para decir que es el tiempo de que la iglesia de Dios se manifieste en la tierra? La Biblia dice que aún la tierra está esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. La tierra aguarda, la tierra se desespera, porque la sociedad está gritando: queremos que traigan la influencia de Dios sobre nuestras vidas. Ayer lo vimos en las calles, ayer lo vimos en los barrios, ayer lo vimos en las casas, cómo la gente está esperando que Dios venga sobre ellos, que Dios bendiga sus vidas. La tierra está aguardando o esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Y sabe que usted no puede salir a decirle a la gente que el diablo se lo va a llevar al infierno. Usted no puede salirle a decirle a la gente que todo esto está tan malo que nadie lo va a arreglar. Porque si mi Dios no ha perdido una batalla en la Biblia, en la eternidad Dios todas las batallas las ha ganado. Yo no puedo pensar que esta última batalla Él la vaya a perder. Por supuesto que no. Él va a ganar esta última batalla y Él va a salvar a una gran cantidad de almas. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, arregladas, decoradas, y mi casa está desierta. Fíjense, Dios le está diciendo, ok, ustedes se ocupan en lo suyo, pero lo mío lo abandonan. La vida suya, quieren vivir la vida loca como les da la gana, satisfaciendo sus deseos, sus caprichos. Ustedes atienden lo que les interesa porque es suyo, pero mi casa, en ese tiempo estaba hablando de un templo, pero yo puedo decir que hoy Dios habla de su voluntad, de su plan y de su propósito. Él dice, ustedes se ocupan en lo suyo, viven de manera egoísta, viven solamente para ustedes y se olvidan de que yo tengo un plan. Han abandonado mi plan. Dios le dice, no ha llegado el tiempo entonces de ocuparse de lo mío, sino que ustedes tienen que ocuparse en lo personal. Y déjeme decirle algo, las excusas para servirle a Dios tienen que acabarse. Las excusas tienen que salir a un lado. Usted no puede decirle, Señor, espérate que no me he casado. Señor, espérate que ya me casé. Señor, espérame que ya me voy a divorciar. Señor, espérame que ahora estoy joven. Señor, espérame que ya estoy viejo. Señor, espérame que ya estoy. No puede usted vivir poniéndoles excusas a Dios. Dígale a su hermano las excusas para el excusado. Oiga, preciosa iglesia, Dios nos está diciendo que es el tiempo de que podamos servirle a Él. No hay mayor satisfacción. Te voy a decir algo, si tú vives para construir un sueño para ti, tú te vas a encontrar en un punto donde vas a tener frustración, decepción. Vas a encontrarte que hay un vacío en tu vida, que lo que el dinero, lo material que has hecho no te lo llena, que la gente que está a tu alrededor no te lo llena. La gente, el ser humano en algún punto reconoce que hay un vacío en su vida que solamente puede ser cubierto cuando tú vives dentro de la voluntad de Dios, cuando tú caminas dentro de la voluntad de Dios y cuando tú vives para hacer la voluntad de Dios. Es por eso que Dios le dice, oiga, deténganse un momento para que ustedes vean que todo lo que ustedes hagan fuera de mi propósito va a estar vacío y sin vida. Todo lo que ustedes edifiquen fuera de mi voluntad van a fracasar. Mediten para que vean. Él diga, pónganse a pensar. Sus vidas no han avanzado más porque no han caminado en base a mi propósito. Ustedes se desviaron de mi propósito. Quieren vivir una vida desligada y quieren vivir una vida divorciada a mi voluntad y pretenden ser feliz. No lo podrán hacer. Pretenden realizarse, no podrán realizarse. Él dice, mediten, mediten. ¿Por qué está más quebrado que un saco de canela? Medita. ¿Por qué ha llevado más palos que una batería? Medita. ¿Por qué te ha tocado duro en la vida? Medita. Piensa, Señor, he estado alejado de tu voluntad. He estado alejado de tu propósito. No he estado atendiendo al llamado que tú quieres que yo haga para ti. Una pregunta, ¿va a seguir llevando palos como la batería? ¿Va a seguir quebrado como un saco de canela? Ahora bien, entonces pónganse a pensar, Señor, yo tengo que servirte a ti. Yo tengo que obedecer el llamado que tú me estás haciendo, que es el tiempo que yo te sirva. Ay, pastor, pero yo no sé predicar. Pastor, pero yo no sé hablar. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a un profeta, no digas no sé hablar? Porque lo que yo te diga que diga, eso dirás.
ay Señor, es que soy muy joven y soy niño. El Señor le dice al profeta, no digas que eres niño. Porque te he puesto para edificar, para plantar, para destruir, para arruinar y para edificar. Dios te ha puesto una responsabilidad a ti y a ti. Y nadie, óigame, nadie escapa de su llamado. Si usted decide hoy que no va a venir a la iglesia porque no quiere escuchar estas cosas, le aseguro algo, Dios se va a encargar de que usted oiga que Él lo está llamando a usted, que Él quiere hacer algo con usted y que Él tiene grandes planes y propósitos con usted. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y os vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Óigame, cánsese, hastíese de una vida donde usted no ve el fruto de su esfuerzo. Hastíese, cánsese de decir, Señor, toda una vida trabajando y no veo nada, haciendo y no veo nada, luchando en una relación de familia y no hay mejora, Señor, levantando a estos niños y no los estoy levantando bien. Usted debe decir, estoy cansado, ahora quiero cambiar, quiero entrar en este llamado que Dios me está haciendo y entender que es el tiempo que yo le sirva al Señor con toda mi fuerza. Óigame, amado, esto es más sencillo de lo que usted piensa. El primer mandamiento, el primero que Dios le da al hombre, el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a Él solamente vas a servir. A Él tenemos que servir. Usted tiene que convertirte en alguien que sirva a Dios de todo corazón. De todo corazón. De todo corazón. Servicio a Dios es la honra más alta que hombre o mujer puede tener en esta tierra. Dice mi Biblia entonces el próximo verso: el que trabaja su jornal recibe su jornal o su salario en saco roto. Si hay alguien aquí que su sueldito se le vuelve saliagua, siempre en la mano se le vuelve humo, es solamente casualidad del mensaje. Próximo verso dice: así ha dicho Jehová el Señor. Aquí está la solución. Aquí está la salida a tu problema. Así ha dicho Jehová el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte. Subí a mi presencia. Y traed madera. Trabaja. Y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. No está hablando de edificar una estructura física, óigame, está hablando de hacer una edificación espiritual, de levantar un trabajo para Dios. Traer madera implica: Señor, aquí están mis manos, Señor, aquí está mi boca, aquí está mi vida, si de algo te sirve, úsame. Y solamente puede recibir alguien un espíritu de servicio, alguien que sube a su presencia. Él dice: suban a mi presencia. Y luego de esto, desarrollen un trabajo para mí. Traigan madera. El traer madera implica cortar un árbol, derribar un árbol. Y luego de ese árbol, empezar a sacar toda la madera y cargarla y llevarla de un lugar a otro. Implica esfuerzo, implica compromiso. No he visto el primer árbol que cae del primer hachazo que el leñador le da. El leñador puede durarse hasta días tumbando un árbol para sacar madera. Así que usted no pretende engañarse, decir que usted es el siervo de Dios cuando usted no hace nada para Dios. No, señores, que yo doy limosna. Hay gran cosa. Señores, que yo pongo. Dios dice: suban a mi presencia. ¿Ustedes quieren ver un cambio? ¿Ustedes quieren ver la diferencia? Suban.
Mediten y piensen que las cosas van a ser diferentes desde el momento que ustedes decidan servirme a mí. ¿Alguien dice amén? Reedifiquen mi casa y pondré en ella mi voluntad. Trabajen en mi propósito, trabajen en mis caminos, y ustedes se van a encontrar caminando en mi voluntad. Luego dice el verso 12, si lo quiere leer conmigo: y oyó Zorobabel, el hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadrat, del sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Óigame, interesante. Ellos no oyeron la voz de Dios en una nube del cielo. Ellos oyeron la voz de Dios a través del profeta Ageo, que estaba hablando de parte de Dios. Es importante que usted diga: Señor, no es el diablo que quiere que yo haga la obra de Dios. Este mensaje, tú me estás hablando. Y oyó Zorobabel, que ellos son el liderazgo de Dios, la gente con que Dios está contando. Porque si logramos mover la gente que está en esta iglesia, que dice que sirve a Dios, pero realmente no tiene un compromiso con nada. Óigame, el servicio a Dios en esta iglesia tiene que cambiar, empezando por el que pastorea esta iglesia. Si queremos ver un cambio en nuestra vida, un avance, tenemos que tener una entrega realmente, una entrega verdadera. Verdadera. Y si no, Dios levantará a otra generación. Pero tú eres responsable. Cuando la Biblia pone a Zorobabel, a Salatiel, hijo, a Josué, hijo de Josadrá, está diciendo que Dios tiene un liderazgo, tiene gente arriba con que Dios se supone que cuenta. Y créame, lo peor que daña a una iglesia es un liderazgo apático al compromiso. Un liderazgo que esté aquí y esté desesperado por irse a comerse el pollo frito que le espera en la casa. Un liderazgo que siempre anda en la iglesia amarrando la silla, ¿no?, para no decir el burro. La silla para no hacer nada, para estar sencillamente estorbando. Por eso quisiera, óigame, quisiera, y aquí ungido, quisiera que cualquier servidor, que cualquier hombre o mujer de esta iglesia que no quiera hacer las cosas bien, ponga su servicio a la orden, que otro lo va a hacer mejor que tú. Porque Dios le habla a esa gente, pero también el pueblo oye la voz de Dios. Dice la Biblia que oyeron la voz de Dios. Léalo conmigo, verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadrat, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová Dios, y las palabras del profeta Ageo, de cómo había enviado Jehová Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Temió, el pueblo dijo: sí, es verdad. Estamos viviendo locamente, estamos viviendo para nosotros nada más. Estamos viviendo de manera egoísta. Estamos siendo egoístas con esto que hemos recibido. Lo mínimo que usted podría hacer es compartir lo que por gracia Dios le ha dado a usted. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos aquí han sido ayudados por Dios? ¿Cuántos aquí han sido levantados por Dios? Lo mínimo que usted pudiera decirle a otro es lo que Dios hizo por usted. Decirle a alguien: mira, Cristo hizo esto por mí. Cuando yo no valía nada, cuando yo era lo peor de lo peor, Él me sacó de la vida de pecado. Él me trajo y me trasladó de las tinieblas a la luz. Y hoy estoy sirviéndole a Él. ¿Cómo no vivir agradecido de Él? ¿Cómo no compartir esta buena noticia con alguien que necesita esto? Aleluya. Dice el verso 13, creo que es el 13, póngalo en la pantalla. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová a la iglesia Maranata.
diciéndoles, dice el Señor, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, dice, Él dice, yo estoy con ustedes. Y no solamente se los digo, se los demuestro, porque los estoy ayudando. Porque en medio de una necesidad ustedes comen todos los días. Porque en medio de una crisis yo les proveo, yo abro los cielos y los bendigo, yo los mantengo sanos, yo todavía he metido mi mano sobre ustedes. Y tal vez alguien le diga, esta semana estuviste a punto de morir y mi mano y mi misericordia te libraron de la muerte. ¿Cómo más Él te va a demostrar que está contigo? Él dice, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo. No, pero es que yo soy malo, yo soy débil. Él está contigo. Señor, pero es que yo te fallo. Señor, es que yo te fallé. Yo estoy contigo, dice el Señor. Cuando alguien sabe que su Dios está con él. Lo próximo que viene, próximo verso, por favor. El próximo verso de este capítulo dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatier, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadrat, del sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron, puede ponerle, y sirvieron, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y esto es lo que va a suceder en esta iglesia. Si oye la palabra que le estoy predicando en esta mañana, Dios va a despertar algo dentro de ti. Dios va a despertar algo en tu corazón. Dios va a despertar tu espíritu. Y vas a salir a servirle y a trabajar por causa de su propósito. Por eso es que exponerse a la predicación de hombres, de verdaderos hombres de Dios, de gente que hable en la fe. El diablo quiere que yo me ponga a hablar aquí de lo crisis, de lo malo, de lo que, del juicio, de lo malo. Pero no, yo soy un predicador de buenas noticias. Si usted viene aquí, usted nunca va a escuchar desde este altar algo negativo, algo que va a frustrar su fe, nunca. Porque le voy a predicar fe, le voy a predicar esperanza. Si se cayó, levántese. Si está en el suelo, levántese. Si falló, arrepiéntase y siga adelante, pero nunca se detenga. Dice mi Biblia que la predicación de este hombre Ageo despertó algo en los líderes, despertó algo en el gobernador, en el sumo sacerdote, en los servidores. Y algo va a despertar en esta iglesia. Yo declaro, yo profetizo que algo va a despertar en esta iglesia. Un servicio a Dios indetenible. Usted no sabe lo maravilloso que usted un día le llegue, le toque irse al cielo y que usted llegue allá y usted le puede decir, Señor, yo salí los sábados a predicar tu palabra. Tal vez no era el mejor, pero Señor, yo salía. Yo cargaba cornetas. Yo cargaba termo de jugo. Yo con mis manos hacía arepitas para regalar desayuno. Usted no sabe la honra que usted pueda hoy. Es una honra servirle a Dios de esta manera. Decirle, Señor, voy a dedicar parte de mi tiempo para ser parte de esto, Señor. Porque Él va a despertar el espíritu de esta iglesia, el espíritu de este pueblo, y Él va a hacer que trabajemos y edifiquemos su casa bajo su plan y su propósito. Servir a Dios implica directamente servir a la gente. Nadie puede ser un servidor de Dios si no enfoca su servicio en la gente. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que le sirve a Dios si antes no le sirve a su prójimo, a su hermano, a la gente. Este es el verdadero servicio que se le da a Dios. Hay gente que se llena la boca diciendo, yo soy un siervo de Dios, pero nunca le tiende la mano a la gente, nunca ayuda a la gente. Es más, hay algunos que ni siquiera se dejan tocar por la gente.
porque son tan glorificados y tan santos que ellos tienen que estar lejos de la gente. Lejos, lejos. Les digo algo: no son servidores de Dios. Lea su Biblia. Lea su Biblia como Dios levanta un servidor de Dios. Cuando Moisés viene a entrenar a Josué. En todo el libro de Josué, Josué nunca es nombrado como servidor de Dios. Cuando hablan de Josué, dicen: Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y llegaba y Josué hacía algo: Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Porque él nunca se apartaba del tabernáculo. Cuando Moisés venía bajando del monte de Sinaí, Josué estaba en la pata del monte esperándolo, ahí cargándolo, ayudando, sirviéndole, porque era un servidor de la gente. Óigame, usted nunca logrará ser un servidor de Dios si antes usted no se entrena sirviéndole a la gente. ¿Qué quiero decirle? Siempre el amor que usted tiene hacia Dios tiene que redirigirlo hacia el servicio y hacia el amor de la gente. Usted tiene que convertirse en alguien que ayude, que le tiende la mano al que está caído, que levanta al débil, que ayuda al que está en problema. Usted tiene que convertirse en alguien que está haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es esta: que usted pueda amar a su prójimo como a sí mismo. Un servidor de Dios será primero un servidor de la gente. Moisés y Josué. Quiero que vaya al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, verso 27. Por favor, vaya hasta allá. Génesis 1, 27. Cuando Dios hizo o creó al hombre, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios, lo creó varón y hembra. Los creó. Ok, lo que quiero hoy mencionarles es que Dios le dio su imagen, pero no es una imagen física. No es que Dios dijo: bueno, voy a hacerlo parecido a mí. En lo externo, sino que va a tener la esencia de lo que yo soy por dentro. La Biblia dice que Adán caminaba y cargaba la gloria de Dios encima. La gloria de Dios vestía a Adán, porque cualquiera que veía a Adán podía ver a Dios en Adán, porque él era portador del soplo de vida, y Adán cargaba la esencia de lo que es o de lo que era Dios en ese tiempo con Adán. Cuando Adán peca, cuando Adán desobedece, Adán perdió la esencia de lo que, perdió la imagen de Dios. Cuando él desobedece, él quedó sin la imagen. Por eso quedó desvestido, desnudo. Vio que estaba desnudo porque la gloria de Dios lo vestía. Cuando Jesús viene en forma de hombre, también en forma de siervo, cuando Jesús viene a morir en la cruz, él viene sencillamente a recuperar la imagen que Adán había perdido. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando uno de ellos le dice: Señor, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le responde al discípulo y le dice: ¿pero qué te pasa? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto, o no me conoces. Luego el apóstol Pablo explica bien y dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ve al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Yo cargo su imagen. Jesús podía decir esto. Hoy la iglesia no puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto a Jesús. Deberíamos hoy recuperar la imagen de Jesús en la iglesia, en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Con el amor que Jesús lo mostró, con el servicio. Porque él dijo: yo vine a servir, y yo vine a dar y a entregar mi vida en rescate por muchos. Si algo tenemos que recuperar, iglesia, es ese espíritu de servicio. De servicio.
de querer ayudar a otros, de querer bendecir a otros, de tener una satisfacción tan alta cuando vemos a alguien restaurado, cuando vemos a alguien que Dios lo está levantando, lo está ayudando. Ese debe ser la motivación por la cual nosotros servimos a Dios. Luego en el mismo Génesis 28, por favor, póngalo en la pantalla. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread. Señoread. Yo quiero que usted lea detenidamente esto. Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Próximo verso. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y sobre todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Dios le está dando el dominio, óigame, el dominio de todo lo creado, de todo lo creado. Y le dice: ustedes van a tener dominio sobre los peces. Por eso es que alguien puede decirle a un delfín que pase por el arito y salta y se mete por el arito. Pueden agarrar a un león y el rey de la selva, o el, bueno, ese león lo ponen y lo doman y también salta sobre el arito. El hombre tiene ese dominio, tiene esa autoridad que Dios le ha dado, tiene la autoridad y la potestad de hacer que la tierra produzca, de producir la comida, el alimento, todo eso. Pero en ninguna parte de la Biblia allí dice que el hombre se enseñorearía sobre el hombre. Y es allí donde se daña el servicio, cuando yo pienso que estoy por encima de alguien y puedo someterlo y puedo tenerlo abajo y puedo pisarlo. Dios no mandó al hombre a que se enseñoreara del hombre. El Dios mandó que el hombre le sirviera al hombre. Por eso dice: servíos los unos con los otros. Es por eso que la iglesia tiene que recuperar esto. ¿Se acuerdan que Jesús, en una oportunidad, alguien le dijo: Señor, te pedimos que cuando vengas en tu reino nos pongas uno a la derecha y otro a la izquierda? Pidieron posiciones. Queremos ser los manos derecha y mano izquierda tuya, Señor. Jesús le dice: ustedes no saben lo que piden, porque no me compete, no está en mi potestad darles a ustedes lo que están pidiendo. Entonces Jesús menciona algo interesante. Él dice: los reinos y los reyes de la tierra se enseñorean sobre la gente y dominan por la fuerza a los otros seres humanos. Mas en el reino de Dios no es así. El reino de Dios es diferente. Y entonces cuando dice: cualquiera que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase el servidor, o hágase el más pequeño en la tierra, para que allá en el cielo sea grande. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios o amén? A imagen y semejanza lo creó. Jesús vino a recuperar esa imagen. Y la imagen que Jesús vino a darnos o a enseñarnos es una imagen de servicio. Si alguien tenemos como modelo de servidor, es a Jesús, que siendo Dios no escatimó quedarse como Dios y aferrarse a una posición de altura. Dice la Biblia que se despojó voluntariamente. ¿Tomando forma de qué? ¿Tomando forma de qué? De siervo. Él siendo Dios se hizo siervo. ¿Qué te cuesta a ti rebajarte de ser hombre a siervo? Dice la Biblia: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Lo que nos está diciendo el escritor, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, es que nosotros siendo hombres tenemos que ser siervos. Si queremos alcanzar alguna altura, tenemos que aprender a ser servidores de la gente.
tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Hoy los hombres, en vez de querer bajar a la posición de siervo, quieren subir a la posición de jefes. Y déjeme decirle, esa cosa se mete en la iglesia. Esa cosa se apodera de los creyentes, diciendo: oh, yo soy mejor que fulano de tal. Yo tengo más tiempo, yo tengo más posición. Yo aquí soy el líder, el capitán. O yo soy aquí el fulano de tal. Tú no eres nada, tú eres un siervo. Yo dije, tú eres un siervo. Yo dije, tú eres un siervo. ¿Quién se despojó de todo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió la dinámica del reino. Y rápidamente él dijo: yo puedo ser un doctor en la ley, puedo tener un doctorado en judaísmo, yo puedo ser un ciudadano romano, yo puedo tener todo el conocimiento que tengo, pero yo tengo todo eso por basura para ganar un conocimiento mayor. Y sus cartas, cuando él firmaba sus cartas, no ponía el gran apóstol Pablo. Él lo que ponía en sus cartas es: Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Léalo. Léalo como él ponía en sus cartas. También él decidió rebajarse, bajar a una posición de siervo. ¿Cómo yo llego a ser un siervo de Dios? Cuando vengo montado en mi caballo de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, y me consigo con ese Jesús que es especialista en tumbarme a mí del caballo. Cuando Pablo venía camino a Damasco, venía en una posición de altura, con cartas y órdenes en la mano. Pero una vez que Jesús se le aparece, lo tumba del caballo, y ahora en el piso era un hombre diciéndole: Señor, ¿quién eres tú y qué quieres tú que yo haga? Entonces Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y de ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Qué interesante que este hombre, lo primero que le dice a Jesús: Señor, mande que yo obedezco. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y realmente hizo lo que Jesús quería que hiciera. Alguien que es un siervo solamente está disponible para las órdenes de su Señor. Un siervo no discute las órdenes. Un siervo obedece las órdenes. Un siervo no sugiere lo que tiene que hacer. Un siervo sencillamente le dice: Señor, ¿qué quieres que tú que yo haga? Te digo algo, tienes 40 o 20 años en el Evangelio y nunca en tu vida le has dicho al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Toda la vida has hecho lo que a ti te ha dado la gana. Su vida, su renuncia, su entrega, su negación. Entonces quiero decirle que la grandeza está en el servicio. Oh, gracias, Padre. Termino. Pablo, cuando se expresaba de él, decía: yo, el más pequeño de los apóstoles, ni siquiera el recién nacido, soy un abortivo de apóstol. Él sabía que lo importante que no era que la grandeza lo agarrara en la cabeza, sino que el servicio lo agarrara en el corazón. ¿Sabes qué están haciendo las iglesias para alimentarle el ego a los creyentes? Le están repartiendo títulos y cargos. Por eso es que usted ve un montón de pastores. Usted ahora se encuentra alguno de otra iglesia y dice: ya yo soy pastor. A mí me pusieron pastor de silla, pastor de baño, pastor de escoba, pastor de pasillo. Inventaron un montón de pastorados ahí. A la gente diga: ay. En Maranata toditos somos siervitos.
Siervo, ¿qué es usted en Maranata, hermano? Yo soy un siervo de nuestro Señor Jesús. Le van a preguntar, ¿y qué título es ese? Ese no es impostor o apóstol, ese no es profeta. Eso es sencillamente la honra más alta. Y por cierto, el cielo reconoce. Yo prefiero que el cielo me reconozca como siervo que me ignore como apóstol. Dice Ezequiel 34. Dígale a su hermano, mírelo y dígale, aquí va a llevar palo todo el mundo. Diga ovejas y pastores también. Vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Pregunto, entonces es el problema de la gente en cuanto al servicio. Queremos ponernos servidores nosotros, los líderes, queremos que nos atiendan, queremos que nos digan. Y en un punto, eso es peligroso. Mire, amado, y óigame que lo he visto, hay algunos capitanes que quieren tener un asistente, un auxiliar, un secretario, para ellos sentirse. Y óigame, si usted es un líder, usted entra en este regaño de pastores. Si usted es un capitán de algo, si usted dirige uno o dos personas en la iglesia, ya usted entra en esta. Y cuando hablan, dicen, ustedes se apacientan a sí mismos y no apacientan el rebaño. O sea, ustedes se quieren servir a sí mismos, les gusta que les sirvan, pero no les gusta servirle a nadie. Y créame, esto está rudo, esto está duro, pero esto hay que decirlo. Hay que decirlo, yo dije hay que decirlo. Próximo verso, por favor. ¿Coméis la grosura o vestís de la lana? ¿Engordaste, perdón, la engordada la degolláis? ¿Mas no apacentáis a las ovejas? O sea, ustedes se benefician, se bendicen. Por eso, óigame, este mensaje tiene que oírlo la iglesia, pero tiene que también oírlo la ciudad. El liderazgo que Dios está levantando hoy tiene que ser un liderazgo de gente presencial. Yo no puedo decir que soy pastor de una iglesia cuando no la atiendo, cuando no veo por ella, cuando prefiero poner miles de predicadores que le prediquen y le digan, pero yo no quiero predicarles. Si Dios me puso esta responsabilidad de pastorear una iglesia, yo tengo que predicarla. Yo tengo que buscar el rostro de Dios y tengo que oír a Dios para luego hablarle lo que Dios me dijo que le dijera. Seguimos, próximo verso. No fortaleciste a la débil, ni curaste a la enferma, ni vendaste a la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os enseñoreaste de ella con dureza y con violencia. Óigame, cuidado. Cuidado, usted como líder, usted está amenazando a la gente, diciéndole que si se va de su equipo de evangelismo, le va a caer la plaga de Egipto, la lepra de Job y la maldición de no sé quién, de Tutankamón, tal vez usted lo invente. No hay peor cosa que un pastor que quiera que se sienta dueño de la gente. Y si es, créame, es endemoniado, es malo que un pastor esté diciéndole a la gente, no te metas por ahí, no te metas por allá, no te juntes con la chusma, no te metas por allá, no vayas con los de Maranata. Uy, cuidado, les prohíbo que siquiera le hablen o no le hablen, porque son falsos, porque no son de Dios, porque son una secta. Todavía hay un liderazgo en esta forma.
que agarra, que se enseñorea, se enseñorea. Y entonces dice: este es mi gente, estas son mis ovejas. Yo pregunto: ¿y quién murió por ellas? Yo pregunto, ¿tú diste tu sangre y tu vida por ella en una cruz? Por eso, como pastor, nunca puedo decir que una oveja, que un creyente me pertenece a mí, porque yo no morí por nadie, por ellos. Yo solamente le cuido las ovejas de mi Padre. Sencillamente yo cuido, y es mejor que se lo haga de buena manera. Pero si usted está en un lugar, usted está en un lugar donde el líder lo amenaza, un líder le mete miedo, un líder le dice: cuidado que viene el coco. Ese es un líder que no está haciendo las cosas bien. Gloria a Dios. Alguien me dijo esta semana: pastor, he decidido y estoy pensando en venirme de la iglesia. Vaya en bendición, hija, vaya en bendición. La bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi que le hago así, pero no. Vaya en bendición. Se sorprende: ay, pastor, y no va a hablar conmigo, y no me va a decir nada, y no se va. No, por favor, no. Lo único que le pido: no se vaya al mundo, váyase a cualquier otra iglesia, pero no vuelva al pecado. Vuelva, vuelva su mirada en Cristo. Si usted quiere irse de esta iglesia, usted es libre de irse a donde usted quiera. Al único lugar que no quiero que vaya, al infierno. Y si está aquí, en esta iglesia, lo voy a llevar al cielo. Se lo aseguro. Pero este tipo de cosas no dura mucho, no dura mucho. Que tenga entonces un líder que decirte: ay, anoche soñé que tú estabas por allá en, y no, no vayas. No vaya, usted es libre de hacer lo que quiera. ¿Usted se quiere casar con la viudita de la capital? Ese es su problema. Pastor, ¿será que me caso? ¿Será que no me caso? La decisión es suya. Dios le ha puesto un Espíritu Santo a cada uno para que lo dirija toda verdad. Si yo le digo que no y después se queda para vestir santo, entonces me culpa a mí. Si le digo que sí y le sale malo el esposo, entonces me dice: ah, el pastor fue el que me profetizó. No. Por ese asunto no me meto en ese lío. Le digo: voy a orar por usted para que Dios tenga misericordia, Dios le dé gracia, Dios le ayude. Y usted sepa algo: los pastores verdaderos, los verdaderos hombres de Dios, tienen respeto por la gente. Respetan su vida, respetan sus decisiones. ¿Alguien dice ay, 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 gloria a Dios, aleluya? Ok. Ya le eché palo a los pastores, ahora déjeme echarle palo a las ovejas. Porque no es justo que terminemos de hablando pastores, pastores. Aquí también hay algo para usted. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Aplauda a Jesús. En otro momento le voy a predicar 5 cosas que Dios demanda de un pastor. Fortaleciste, no curaste, no vendaste, no volviste al redil y no buscaste. 5 cosas que Dios demanda de un pastor o un líder. Se lo predicaré en algún día antes que Cristo venga. Verso 15, por favor. Verso 15 del mismo capítulo 34. Dice el Señor: yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Próximo verso. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, y vendaré la pernil quebrada, y fortaleceré la débil. Ahí está. Mal engordada, y la fuerte destruiré. Porque apacentaré con justicia. Cualquiera, dice Dios, viene aquí y a los debiluchos, a los que fallan, les va a cortar la cabeza. Dios no es así. Mire, Dios, más bien con aquel que se la da de sabroso,
de que bueno, yo no quiebro un plato y quiebra la vajilla completa. Yo de verdad que soy más santo que todo. Dios dice que Él viene contra la engordada. La engordada no es porque tenga una buena condición, sino porque tiene una vida de vicio. No tiene servicio, no tiene movimiento, no tiene rapidez. Es una oveja que está viciada. Viciada con la religión. Viciada con un montón de cosas que no la alimentan, solo la engordan. Y Él dice: yo voy contra la oveja que es la fuerte, porque mi deber es ayudar a la débil. A la débil. Siga leyendo conmigo, por favor. Siga leyendo. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, dígame. Mas mientras a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor: he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Él dice: lamentablemente, entre algunas ovejas me sale algún chivo. Próximo verso. Os es poco que coméis los buenos pastos, sino que también pisáis con vuestros pies vuestros pastos que quedan, y que bebéis las aguas claras, mas enturbiáis además con los pies, para que los demás no beban, no coman. Y esta es la gente que está haciéndole un gran daño a la iglesia del Señor. Óigame, usted tiene que comportarse bien con su hermano. Y tiene que mostrarle un espíritu de servicio, de ayuda y de apoyo. ¿Sabe por qué la oveja gorda y fuerte puede más? Porque ella, con solamente hacerle así una oveja gorda o flaca, la va a tirar en el rincón. Y hace así, y la pobre oveja cae toda huesuda y raquítica. La oveja gorda eventualmente se alimenta más porque tiene más fuerza. Se meten, son las primeras que beben agua, son las primeras que comen el pasto. Pero ella no solamente dice: me voy a comer el pasto, ya no quiero más, lo voy a ensuciar, lo voy a pisar. Y esta agua clara que me tomé, para que nadie tome más agua clara, sino solamente yo. Es una actitud de egoísmo. Ahora, el profeta pone este ejemplo de animales. De animales, óigame, voy a decirlo bien, de animales. Los animales son los que hacen eso. Las ovejas, animales. Se supone que el creyente, que el hombre, no esté en una condición de competir, de pelear, de enfrentarse con su propio hermano y de quitarle que otro sea bendecido con la misma bendición con que Dios te ha bendecido a ti. Yo espero que aquí nadie esté luchando para sacar a alguien de la iglesia porque no le cae bien. Que aquí alguien le esté haciendo la vida de cuadrito a alguien porque la intención es sacarlo del lugar. Porque Dios dice: yo voy a jugar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Entonces, sencillamente, y para terminar este mensaje, les digo, iglesia: Dios nos ha llamado a que seamos servidores los unos con los otros, que nos apoyemos y nos ayudemos los unos con los otros.